¡Hola a todos! Es el mundialmente famoso desafío de dibujo. ¡Vamos a rock and rollear, bebé! ¡Ay, Denny! Ahora aquí hay un artista trabajando. ¿Qué hiciste? Es malo. ¡Vamos! Betty, veamos qué puedes hacer tú. Esperemos que sea mejor que la creación de Denny. ¿Ah? ¡Wow! ¡Es increíble! ¿Qué es, Den? ¿Quieres intentarlo de nuevo? ¡Seguro! Déjame preparar esta cámara. ¡Demasiado intenso! ¡Oh, eso es todo! ¡Has electrocutado a la maestra! Lo que significa, vayan a la sala de desafíos ustedes dos, tontuelos. ¡Hagamos esto! ¡Hola, señorita maestra! Hoy estamos dibujando pizza. ¡Será mejor que lo intenten! ¡Vamos! Betty agarra su fiel estuche polvoriento. Denny, será mejor que lo hagas. Esta chica tiene todas las herramientas que cualquiera necesita para una pintura perfecta. Y eso incluye un círculo perfecto. ¿Cómo podríamos competir con esto? ¡Veamos al chico! ¡Ven! ¡Hazlo, amigo! Solo toma un lápiz. Ok, creo que podemos terminar el concurso aquí. Solo denle el premio a Betty ya. ¡Piensa, piensa! ¡Y lo tengo! El momento eureka de Denny está aquí. Él hace el círculo perfecto. ¡A mano! ¡Oh, dormilona Beth! ¡Tienes una competencia seria! ¡Jiji! ¡Oye, Den! ¡Mira! Hey. ¡Beth! ¡Despierta! ¡Hey! ¡Cara de pizza! ¿Tuviste una buena siesta? ¡Cielos! ¡Está arruinado! ¡Hora de presentar! Ok. ¡Denny! El tuyo es mucho mejor que lo que sea que dibujó Betty. ¿Y eso significa? El premio es tuyo. ¡Todo tuyo! ¡Disfruta esas rebanadas! Déjame tirar esto por ti. Lo siento, Beth. Y ni siquiera lo intentes. Él no está compartiendo. Ahora aquí hay un pastel. ¡Wow! Ay, amigos, amigos. No estamos dibujando el pastel. La maestra es la verdadera obra de arte aquí. Pongámonos a trabajar. No creo que quieras dibujar mal a la señorita Hale. Más vale que te concentres. ¡Pongámonos a trabajar! ¡Yo! ¡Sigan así todos! ¡Así es! ¡Veamos qué has hecho! ¡Wow! ¡Denny! ¡Oh, por Dios! ¡Será mejor que arregles este lío! ¡Rápido! ¡Oh! ¡Kate! ¡Tú eres un artista, ¿verdad? ¡Aquí! ¡Dinero! ¡Ayúdame, por favor! ¡Eso se hará en un segundo! ¡Solo espera! ¡Dulce! ¿Listo para ganar? ¡No, no exactamente! ¡Oh, pero se veía tan profesional! ¡Mira! ¿Qué? Denny tomó un par de decisiones creativas. ¡Genio! Betty no esperaba esto. ¿Un bigote en la señorita Hale? ¡Ella va a estar furiosa! ¡No se borra! Presentemos. ¿Den? ¿Es abstracto? ¿Beth? ¿Tada? ¡Oh, Dios! ¿Será mejor que empieces a correr y en cuanto al pastel? ¡Nadie gana! ¡Tomen eso, perdedores! ¿Qué sigue? ¡Oh! ¡Cupcake! Veamos si nuestros estudiantes pueden recrear esta obra de arte tan perfecta. La maestra tomará una siesta mientras tanto. ¡Adelante! Betty está en eso. Y ella tiene un buen truco. Usa un cupcake y traza su sombra. ¡Wow! ¡Eso es inteligente! Yo diría, me quito el sombrero. Lo siento. Mostrémosle a la señorita Hales.
Denny, será mejor que hagas algo. Ok, misión imposible. Recorte el pastel antes de que la señorita Haynes despierte. ¡Oh! No sé qué también va a terminar todo esto. Ahora es su propio dibujo. ¡Buenos días! Miremos. ¡Oh! ¡Ya veo! Parece que está impresionada con Den. ¡Y Betty! Espera un segundo. ¿Denny? ¿Tienes una confesión que hacer, señor? ¡Ay, Den! Parece que Betty es nuestra ganadora. ¡Impresionante trabajo, señorita rubia! ¡Disfruta tu delicia súper rica! ¡Yum! ¡VB! ¡Es hora de dibujar esta torre de donas! ¡Quien lo dibuje mejor se lleva el premio! ¡Será mejor que se pongan a trabajar! ¡Papel de colores! ¡Hip, hip! ¡Hurra! ¡Me gusta esa idea, ¿ven? ¿Qué estás haciendo? ¡Oh, Dios mío! ¿Golosinas de donas pixeleadas? ¡Vamos a volar la mente de la señorita Hales! ¡Hey! ¡Betty! ¡Tienes que hacer un trabajo serio, mi niña! ¡Grrr! ¡Polvo en todos lados! ¡Betty! ¿Qué has hecho? Dibujó con tanta fuerza que su papel se quemó hasta quedar crujiente. ¡Esa es nueva! Eso significa Denny recibe los bienes. ¡Lo siento, Beth! ¡Es hora de garabatear estos ojos de gelatina! ¡Bebé! ¡Adelante! Una tapa es la manera perfecta de trazar algunos círculos. ¡Sí! ¡Sí! Betty, tú deberías estar trabajando. Y antes de que se dé cuenta, ¡se le acabó el tiempo! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mío! Ella toma el dibujo de Denny para ella y lo presiona para copiarlo. Pero, ¿cómo funciona eso? ¿La señorita Hales lo compra? Parece que ambos recibieron el premio. ¿Compartir es querer? Sí, no sé por qué lo intenté. ¡Wow! Será mejor que atrapes esas gomitas. ¡Sí, sí, sí! Supongo que no fue tan malo, ¿eh? ¡Hola, chicos! Es hora de divertirse con una fuente de Coca-Cola para todos. Lo siento, Den. Tienes que dibujar con gis. No hay forma en el mundo de que dibujes tan bien como Betty aquí. ¡Cielos! Mejor ponte a trabajar, amigo. El tiempo se termina. ¡Estas cosas son imposibles! Espera. ¡Es hora del martillo! Ahora estamos hablando. Confío en este tipo. ¿Betty? ¡Oh, no! ¡Cosquillas, cosquillas! Y eso es todo. Lo siento, amigo. Parece que estás perdiendo esto. La señorita Betty es la ganadora. La imagen más perfecta. Como ¡wow! ¡Idea! ¡Tubo Pop! ¡Fuera! Glop, glop, glop. Parece que ustedes, señoritas, pueden decir adiós, adiós a esa dulce fuente. ¡Denny lo ha bebido todo! ¡Ah! ¡Qué rayos! ¡Chico! ¡Será mejor que lo guardes! ¡No te metas con las damas y su fuente! ¡No, señor! ¡Hola, ahí! ¡Hora de fresas! Ok, eso suena bastante fácil. ¡Se ve muy bien! Parece que la maestra está tentada. Ahora volvamos a nuestros amigos, que están trabajando duro para hacer una verdadera obra maestra. ¡Guau! ¿Qué? ¡Tú no solo! ¡Garabatea, garabatea! Bueno, bueno. Ustedes dos necesitan calmarse. ¡Ahora! ¿Un pizarrón en blanco? Pero no.
¡Nos quedamos sin pintura! ¡Maldición! Ahora solo tendremos que usar verde. Veremos cómo resulta eso. Solo escribe rojo. ¡Betty! ¿También se te acabó? Azul será. Nunca los había visto antes, pero ¿qué tiene de malo ser el primero? ¡Sí, nena! Y ahora… me pregunto dónde fue. ¡Vamos a ver! ¡Ella está! ¡Oh, Dios mío! ¡Está pintando las fresas de azul! ¡Eso es ser genia al siguiente nivel! ¡De verdad! ¡Vamos! ¡Ya tenemos esto en la bolsa, Betty Bet! ¡Woohoo! Ahora esperemos el juicio. ¡Ven primero! ¿Verde? ¿Rojo? ¡Decídete! ¡Voilà! ¿Ah? Al principio la maestra está confundida. Ella no sabe que esas fresas son azules. Bueno, supongo que eso hace que Betty sea la ganadora del premio. Nadie quiere comerse una fresa pintada. Bueno, eso ciertamente fracasó. Benny está tan feliz ahora. ¡Sí! Y eso es todo, amigos. Gracias por ver. Aquí están nuestros bloopers famosos. Publicamos nuevos videos todo el tiempo, así que asegúrate de suscribirte y tocar la campanita. ¡No te lo querrás perder! ¡Por nada del mundo! Muy bien, hasta la próxima.